Me da mucho gusto saludarlos en esto que es el programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos viajando a través de los espacios de nuestra máxima casa de estudios. Hoy nos encontramos en el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, el cual va a cumplir el próximo 6 de diciembre 30 años de haberse fundado, de estar exhibiendo exposiciones muy interesantes que ustedes pueden venir a apreciar y las cuales vamos a estar mostrando a través de este programa. Pues vamos a la información. Recientemente el rector Nicolaita hizo una declaración para agradecer a todos aquellos que han participado en que la Universidad Michoacana continúe trabajando como tal en los espacios que se han otorgado para que se realicen las clases, los trabajos que la misma universidad genera. Vamos con la información. Yo en primer lugar agradezco a las académicas, a los académicos nicolaitas que están participando en actividades extramuros, por el gran compromiso que están mostrando. Agradezco también a los estudiantes que están deseosos de continuar con su formación en diferentes lugares, lamentablemente no en nuestras instalaciones universitarias que siguen ocupadas. Y hago un llamado, los directores han estado teniendo reuniones con su personal académico, están compartiendo la información, la situación que estamos viviendo y también están organizando al personal académico. Agradezco el liderazgo de los directores y pido a los profesores que se sumen a este trabajo. Hoy más que nunca la universidad nos necesita trabajando, unidos, en paz, y eso lo podemos lograr si cada uno de nosotros da un paso al frente y asume la responsabilidad que tenemos como verdaderos nicolaitas. Es algo que debemos tener presente y por supuesto hay que reconocerlo y agradecerlo. Ahorita tenemos más o menos un 60% de instalaciones que están funcionando normalmente. Los directores van a comunicar a sus profesores dónde vamos a estar llevando a cabo las diferentes actividades. Estén atentos los directores, ya han tenido reuniones con mi equipo, el equipo académico y de planeación, para asignar las diferentes áreas donde van a realizar su trabajo. La mayoría de ellas son áreas universitarias. Nos hemos estado organizando, estamos siendo solidarios los universitarios nicolaitas, pero también son áreas de otras instituciones hermanas que nos están apoyando en este momento crítico. Lo más importante es que trabajemos en favor de nuestros estudiantes, que demos certidumbre a nuestros estudiantes y que de manera ejemplar mostremos, sobre todo en beneficio de nuestros estudiantes, que queremos trabajar y que queremos aportar para que esta situación no afecte más de lo que ya nos está afectando. Interesantes palabras que dice Medardo Sena González, rector de nuestra máxima casa de estudios. Le recuerdo que estamos transmitiendo desde lo que es el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano y actualmente nos encontramos en la sala 1 y 2, en la cual se encuentra la exposición Polvo de Estrellas, la cual es una muestra gráfica del universo que brinda una experiencia didáctica y divertida con el objetivo de que el visitante conozca las diferencias conceptuales de nuestro sistema solar entre objetos celestes como planetas, satélites, estrellas, galaxias, meteoritos y cometas, entre otros. En más información y siguiendo con lo que es los nicolaitas, vamos ahora con lo que fue el 40 aniversario de la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios. La Universidad Michoacana, con su lema Cuna de Héroes, Crisol de Pensadores, tiene en sus egresados la esencia del concepto pacifista, por lo que es necesario que los nicolaitas nos conduzcamos bajo el esquema de la no violencia para tratar nuestras supuestas diferencias. Porque no es tomando armas, ya con cerrazón al diálogo, ¿cómo nos entenderemos?, sino con argumentos sólidos para encontrar la salida a la situación que hoy enfrenta la Casa de Morelos e Hidalgo, afirmó el director de la Facultad de Economía, Vasco de Quiroga, Rodrigo Gómez Monque. Durante el acto conmemorativo del 40 aniversario de la facultad, llevado a cabo en el Centro Cultural Universitario y encabezado por el rector de la máxima casa de estudios, Medardo Sena González, el director, Rodrigo Gómez, afirmó que el bloqueo de las actividades de la Casa de Hidalgo, por una sin razón, una enajenación que persigue un sin propósito, cuando la vocación de la institución es proporcionar una vida mejor, comienza por estas acciones violentas a perder su esencia, por lo que hizo un llamado a los nicolaitas a que esa conducta de unos cuantos no ahogue a los verdaderos nicolaitas.
con la presencia de Carlos Río Valencia, subsecretario de la MIPYMES, de la Secretaría de Desarrollo Económico y representante del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, el rector Medardo Sena González mencionó que estos 40 años de vida de la facultad dan la oportunidad para que los nicolaitas tengan presente que la institución se debe a una sociedad con la cual hay que colaborar para fortalecer el desarrollo económico de Michoacán y del país, porque este factor va directamente ligado a la calidad de vida de sus habitantes. Añadió que la colaboración es una herramienta que también debe aprovecharse hacia el interior de la Casa de Estudios, con acciones concretas entre dependencias hermanas, como son la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, representados en el Presidium por sus directores Virginia Hernández Silva y José Carlos Alejandro Rodríguez Chávez, respectivamente. Medardo Sena subrayó que todos los nicolaitas proyectan una universidad moderna, de puertas abiertas, en donde los actores políticos respeten el espacio universitario, para no trastocarlos en un campo de batalla por situaciones que no son la esencia de la Casa de Hidalgo, la educación. Durante el evento se hizo entrega de varios reconocimientos a la excelencia académica de 3 alumnos por semestre, maestría y doctorado, para concluir con una conferencia magistral dictada por el investigador Francisco Venegas Martínez. Nos encontramos ya en lo que es la segunda sala del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, en donde ustedes tienen la oportunidad de seguir disfrutando de esta exposición Polvo de Estrellas y van a tener la sensación de estar incluso en un cohete viajando a través de él, que se encuentra precisamente detrás de mí. Además, podrán observar cómo se forma la Vía Láctea, lo que son las galaxias, el origen de los elementos químicos, lo que es también el calendario cósmico, para que se integre toda esta información desde el principio de la Sala 1. Y en más información que estamos aquí transmitiendo desde el Museo de Historia Natural, les comento que el doctor Rodrigo Gómez Monje nos habla acerca de los proyectos que tienen para la Facultad de Economía a 40 años de su fundación, entre ellos obviamente abrir más posgrados. Realmente el cumplir 40 años, el 40º aniversario de la facultad, nos hace comprometernos con muchas cosas. Vienen muchos proyectos, lo comentábamos con el señor rector, uno de ellos es la acreditación de la licenciatura en comercio exterior. Ya estamos trabajando en ello, tenemos 2 generaciones egresadas y la idea es de que a principios del próximo año podamos tener este procedimiento de acreditación de esta nueva licenciatura que tenemos. Por lo que responde al posgrado, tenemos la propuesta ya aprobada por el Consejo Universitario de un doctorado interinstitucional con diferentes universidades, con la Benemérita de Puebla, con Guanajuato, acerca de economía social solidaria. También estamos esperando la aprobación de las respectivas universidades, como te lo comentaba, ya tenemos de nuestro Consejo Universitario, para en el mejor de los casos comenzarlo a ofertar a mediados del próximo año. Tenemos la idea de tanto comercio como economía, poder ofertarlo mediante esa vía. Estamos conformando una comisión dentro de la facultad para poder ofertar esta nueva vía y nueva tecnología que tenemos. Un compromiso con la sociedad, dentro de las áreas específicas de vinculación que tenemos, como es la aplicación de investigación. Estamos muy comprometidos, la planta de profesores es una planta muy fortalecida en ese aspecto y tratar de precisamente ir buscando responder a las necesidades que se tienen. Por la parte de la docencia, un compromiso completo con nuestros estudiantes de formar, como lo mencioné en el discurso, consolidarnos dentro de las 10 facultades más importantes dentro del país y lograr posicionarnos en el top 5 de esas facultades. Ustedes están apreciando lo que es un mural que realizó el artista plástico Cuauhtémoc Nepita, quien es un pintor que se ha dedicado precisamente a colaborar muy de cerca con la Universidad Michoacana y también con lo que es el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Apreciando estas imágenes, vamos a un corte y continuamos con más de los nicolaitas.
Continuamos recorriendo lo que son los espacios del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano y actualmente nos encontramos en la sala 3, la cual exhibe o se trata de una exposición gráfica que incluye la exhibición de ejemplares de mariposas monarcas para explicar su anatomía y complexión, su jornada para arribar al estado de Michoacán y los peligros que vive en cada uno de sus viajes. Y en más información en lo que respecta al 40 aniversario de la Facultad de Economía, ahora vamos con los alumnos que recibieron o fueron galardonados gracias al promedio que obtuvieron en sus estudios. Este premio, la verdad no, aún no lo sabía, apenas ayer me enteré y pues sí, es, me da mucho orgullo porque la verdad sí es un gran esfuerzo el que se tiene que hacer para ganar pues un reconocimiento así en la facultad. Pues es concentrarse en las materias, no, que no se les haga fácil el salarse clases y todas esas cosas y pues siempre tratar de estar atentos a todas las indicaciones que nos dan los maestros. Y pues ser constantes, es la licenciatura. Creo que todos los que llegamos a este nivel, desde que entramos tenemos que echarle el mayor esfuerzo porque pues es a lo que nos vamos a dedicar, es nuestra profesión, no es cualquier cosa. Actualmente me encuentro estudiando el programa de doctorado en ciencias en desarrollo sustentable. Pues el programa en sí es de reciente creación, apenas yo soy de la segunda generación, casi nuevo ingreso. Los principales retos del doctorado son como buscar una alternativa al desarrollo convencional, considerando sobre todo la dimensión del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, que es una preocupación a nivel global, sobre todo por estas cuestiones del cambio climático, las concentraciones de gases de efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, que pues por un lado antes no se consideraba dentro de nuestros digamos objetos de conocimiento, pero ahora dada esta crisis socioambiental, porque como seres humanos nos impacta directamente, el doctorado se enfoca precisamente básicamente hacia esa gestión de la sustentabilidad. Es mi compromiso, me estimula a seguir pues aportando a las discusiones, a generar conciencia, porque muchas veces como estudiantes la parte socioambiental se nos olvida y más nos interesa la dimensión económica. Primero que nada representa un gran orgullo, afortunadamente es la cuarta vez que ganó este premio y pues sin duda representa mucho esfuerzo, dedicación y amor a mi carrera. Pues es un gran reto estar aquí, simplemente pisar ya una universidad y pues claro estar cumpliendo grandes sueños, no solo míos sino familiares. Y pues eso, tener una licenciatura. Este premio para mí pues significa bastante porque pues es una recompensa al esfuerzo que hacemos los estudiantes durante todo un año y pues creo que esta vez ya es la última que me toca ganarlo. En épocas pasadas me había tocado ganar tercer lugar y gracias a Dios en esta me tocó ganar el primer lugar, así que es un gran reconocimiento para mí que se dé este tipo de mérito aquí. Esto me motiva para seguir preparándome. Estoy pensando en lo siguiente, terminando mi carrera, poder participar en una maestría. Eso es lo. Ya lo tenía pensado, pero pues estas cosas te motivan todavía más a eso. Y como pues planeo titularme por promedio, pienso entrar rápido a la maestría para seguir preparándome. Seguimos recorriendo esto que es el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano y nos encontramos ya en la sala de mamíferos, la cual contribuye a la sensibilización ambiental de los visitantes. Forma parte de un acervo biológico importante de especies de fauna silvestre de diferentes partes del mundo, mismos que representan ecosistemas y hábitats diversos. De estos animales, aproximadamente 15 ejemplares de mamíferos fueron donados por el Parque Zoológico. En más información, les comento que también tuvimos la oportunidad de platicar con la titular de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Virginia Hernández Silva, quien nos habla sobre los nuevos nodos donde se imparte las carreras a distancia de esta misma facultad. Día con día las tecnologías de la información y la comunicación abren nuevas oportunidades educativas con las cuales se trascienden las fronteras de tiempo y espacio. Ante ello, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consciente de las necesidades por acercar a más lugares sus programas educativos, continúa creciendo con los nodos de educación a distancia. Así lo comenta la directora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Virginia Hernández Silva.
La Facultad de Contaduría está teniendo ahorita cobertura en 8 nodos del estado, que son los que actualmente teníamos. Se abrieron 4 nodos más en el estado y la Facultad de Contaduría tiene 2 programas, que es contador público o contaduría y licenciado en administración. Ahorita actualmente la universidad tiene 12 nodos en el estado y 2 campus que ya son unidades profesionales, Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas. Los nodos han abierto más posibilidades de estudio para quienes desean cursar una carrera desde un lugar distante a las instalaciones de la Universidad Michoacana, y es gratificante ver cómo cada año aumenta la demanda, agregó Hernández Silva. Hemos tenido muy buena respuesta porque en los 4 nodos nuevos que se abrieron se inscribieron más alumnos, inclusive de los nodos que teníamos anteriormente. El nodo de La Piedad ha tenido muy buena aceptación. En ese nodo de La Piedad tenemos lo que es contaduría, administración y también tenemos la licenciatura en Derecho. Nos encontramos ubicados ya en la sala que se ha denominado Fósiles, Huellas del Tiempo, en donde se habla del origen de la Tierra, de sus transformaciones, de cómo ha evolucionado la vida en el planeta y de las extinciones de muchas especies. Esta colección científica es de gran valor histórico, ya que contiene fósiles que datan desde los inicios del Paleozoico hasta las épocas más recientes del Cenozoico. Los visitantes podrán apreciar los procesos de fosilización a través de los cuales cientos miles de años después podemos darnos cuenta de cómo era la vida entonces. Para culminar, se muestra un hallazgo descubierto en Zaragoza, dentro del municipio de Contepec, Michoacán, el Mammutus columbu, con una antigüedad aproximada de 10.000 años de antigüedad. Los Nicolaitas estamos recorriendo hoy lo que es el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Vamos a una pausa porque tenemos, aparte de la información, más lugares que mostrarles aquí en el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Ya volvemos. En más información, el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales llegó a 15 años de vida y lo celebró de la siguiente manera. La Universidad de Michoacán es vanguardia y los temas que se abordan en los programas que ofrecen nuestros institutos de investigación son de avanzada, con amplias posibilidades de proyección hacia los sectores productivo y social y no solo quedarse en las aulas, señaló Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En ceremonia realizada con motivo del 15º aniversario de la Fundación del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, ININE, Serna González invitó a los estudiantes a trabajar para que los programas impacten de mejor manera en el comportamiento diario. Necesitamos transformar conciencias que se reflejen en la práctica y no solo en la academia. Acompañado de la Coordinadora General de Estudios de Posgrado, Ireri Suazo Ortuño, y el coordinador de la investigación científica, Raúl Cárdenas Navarro, dijo que es muy grato ver reunida a la comunidad del instituto a pesar de las condiciones difíciles que actualmente se viven en la universidad. Consideró que los temas que se abordan en el instituto, que tienen que ver con los negocios, políticas públicas y desarrollo humano, por mencionar algunos, son de gran importancia, debido a que muchos de los males que aquejan al estado y al país tienen que ver con la carencia del material humano calificado en esas áreas. Seguimos careciendo de personas que nos acompañen en la toma de decisiones acertadas, añadió. Para el director del ININE, José Carlos Alejandro Rodríguez Chávez, en estos tiempos complicados es importante dirigir palabras de ánimo, de aliento, para reconocer y reflexionar las cosas importantes que se han hecho en el instituto, donde los logros, dijo, son mayores que los problemas. A 15 años de su fundación, añadió, el ININE cuenta con 5 programas de posgrado dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, con una matrícula de 126 estudiantes que se gradúan con temas que intentan dar solución a los problemas que se presentan en la vida diaria. Reconoció el esfuerzo de los alumnos y su inquietud de buscar estar a la vanguardia de la investigación, así como a los profesores que buscan siempre dar lo mejor de sí. En este tipo de celebraciones es importante ver hacia el futuro y visualizarnos como una institución de excelencia que coadyuva a la solución de la problemática de la sociedad, a la cual nos debemos, añadió el directivo.
Y seguimos recorriendo lo que es el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano para que se animen a venir y disfrutar de estas exposiciones que nos ofrecen. Nos encontramos ya en lo que es el antiguo Museo Michoacano y su Departamento de Ciencias Naturales, exposición que muestra la labor de los naturalistas michoacanos del siglo XIX. Sin duda alguna, un lugar muy interesante en donde pueden descubrir una colección muy antiguo que han donado los michoacanos a este museo. Y en entrevista con el director del ININE, José Carlos Rodríguez Chávez, nos comenta sobre los proyectos de vinculación con el sector productivo. Son 15 años de muchos logros, son 15 años en los que el instituto ha mostrado de lo que es capaz en su trabajo de investigación, en sus programas docentes. Tenemos 5 programas de posgrado, todos PNPC CONACYT, son programas de excelencia. Y vamos por más, vamos por delante. Hoy comienzan los siguientes 15 años. Creo que una parte importante es avanzar en nuestros programas. Ahorita están, uno acaba de ser nombrado programa consolidado y tienen que avanzar hacia competencia internacional dentro del PNPC CONACYT. Y creo que otra área importante también es establecer lazos más estrechos que permitan una mayor vinculación con el sector productivo. Creo que esos serían dos rubros importantes a trabajar en los próximos años, en el corto plazo. Tenemos cosas que hemos hecho. Ahorita estamos, por ejemplo, esperando los resultados de un proyecto que estamos junto con el CIDAM y el Colegio de Michoacán, nosotros mismos, acercándonos al sector productivo frutícola de Michoacán. Y creo que es un ejemplo de lo que podemos hacer. Ojalá nos favorezca el poder realmente llevar a cabo este proyecto. Alma de Piedra es una exposición que se encuentra en el centro del Jardín del Muna. Se hace énfasis en la apreciada cantera rosa de la región, el origen de la piedra, sus componentes, cómo es su extracción, los usos que se le dan, la historia del empleo de la cantera en Morelia y su procedencia de algunos bancos de cantera en Michoacán. Se exhibe una serie de esculturas de los canteros de Morelia que muestran los diferentes usos que se da a esta valiosa piedra típica de la región. En más información les comento y damos las felicitaciones a jóvenes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, quienes se hicieron acreedores a primero y segundo lugar en un concurso de robótica con la categoría seguidor en línea. Estos son los detalles. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvieron primer y segundo lugares en la categoría del seguidor en línea en el concurso de robótica Trasmaster Games, realizado en el Instituto Tecnológico de Morelia el pasado 14 de octubre. Juan Azores Marín, director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, informó que se trata de los alumnos Isaac Chávez Arroyo, Radamés de Jesús Pavón González, ambos estudiantes de la dependencia Nicolaita, quienes bajo la asesoría del doctor Leonardo Romero Muñoz obtuvieron el primero y segundo lugares respectivamente en la categoría de seguidor en línea. El primer encuentro de prototipo Radmaster Games, afiliado a Robomatrix, es organizado por la Selección de Robótica del Instituto Tecnológico de Morelia, con el apoyo de la rama estudiantil del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y el Instituto Tecnológico de la misma Morelia. Anzures Marín explicó que esta competencia representa una gran oportunidad para los estudiantes nicolaitas, ya que es una puerta para participar en otros eventos de robótica a nivel nacional, además de representar un reto para cada uno de ellos por demostrarse a sí mismos lo que son capaces de hacer, aunado al aprendizaje y la experiencia que les deja su participación, añadió el directivo. Esta contienda académica contó con la participación de estudiantes de diversas instituciones de nivel medio superior y superior de Michoacán, divididos en varias categorías, megasumo, minisumo, seguidor en línea, guerra y lanchas, en donde se otorgaron premios a los 3 primeros lugares de cada categoría, además de una constancia de participación, concluyó. Continuando por el recorrido aquí en los jardines del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, nos vamos a encontrar con una exposición titulada Saurica, guarida de dinosaurios. Los dinosaurios fueron uno de los grupos de seres vivos más espectaculares de todos los que han vivido en nuestro planeta. Vivieron hace 185 millones de años durante un periodo de tiempo conocido como la era Mesozoica. Habitaron la Tierra durante más de 150 millones hasta que la combinación de desastres ambientales y naturales provocó su extinción hace unos 65 millones de años. Todo esto explica en la exposición ubicada en los jardines del museo, donde se exhiben 8 réplicas a escala real de una cabeza de dinosaurio Rex, entre otras que ustedes pueden encontrar.
De esta manera nos despedimos desde Saurica para que tengan la oportunidad de visitar este Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Agradecemos a nuestra compañera y también amiga, la licenciada Lucy Ordaz, quien es la directora del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, por las facilidades que nos prestó para realizar este programa para todos ustedes. Nos despedimos, esperamos verlos en los Nicolaitas en próximos programas. Hasta pronto.